2,5 millones de recipientes de vidrio de embalaje salen de estos hornos cada día en la planta que Baglass tiene en León. Esta fábrica exporta botes y botellas a todo el mundo. Unas instalaciones que ha visitado el presidente de la Junta, acompañado por la consejera de Economía. Ambos han podido comprobar las mejoras tecnológicas que la compañía portuguesa está introduciendo en su producción gracias a una inversión de más de 37 millones de euros. Estos avances están ayudando a que Baglass afiance su posición en Castilla y León.